dueños de todo aquello que crea la cultura necesaria para cometer las tropelías que nosotros hemos tenido que sobrellevar. Lo de los años 90 se corresponde con una cultura que ellos, desde los medios de comunicación, instalaron para que uno creyese efectivamente que el Estado es una molestia, que el Estado es una rémora, que el Estado, que es nuestro padre, el padre de todos, porque el Estado somos todos, no sirve para nada. Lo desvalijaron, lo desguazaron, se lo quedaron, pero ellos en forma privada, y ni siquiera sirvió para establecer regulaciones. Cuando aparece un Estado o un gobierno que quiere regular la economía, que les dice, muchachos, no es posible, no hay manera de que ustedes sean los dueños de la economía, que ustedes digan cómo se hace la economía, cómo se les lleva adelante para ganar siempre ustedes muchísimo más que la gente. En ese momento se producen los enfrentamientos. Para poder confrontar con ese sistema, es necesario tener mucho temperamento. Cuando aparece el temperamento, lo que dicen es que se han enloquecido y que se es agresivo. Y no es verdad. La agresividad viene de los que, sabiendo que han robado el mundo siempre, que se lo han quedado, cuando encuentran a alguien que se desanima, dicen que está loco. Esto es lo que de alguna manera a mí me importa señalar desde el libro y desde todos los libros que me permito recomendar, sobre todo a los jóvenes. Pero también los jóvenes como yo, los jóvenes de mi edad, harían muy bien en poder estar con... ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Santiago Martorell, que preparó un pequeño video que lo queremos presentar antes de vos comiences a hablar, muy breve, que tiene que ver con... Bueno, Sindarito... lo que estoy diciendo da cuenta sobre la misma historia. A los jóvenes, sobre todo, les van a permitir tener mecanismos de defensa. Porque en este momento, cuando uno discute, necesita estar bien conformado en la opinión, que sea sólida. No alcanza con lo que queremos, con lo que intuimos, con lo que olfateamos. No alcanza con el acto de fe de creer que hay gente que nos quiere hacer el bien y con el acto de rechazo de quienes pensamos que nos quieren hacer el mal. No alcanza con divisar a un sector periodístico que no tiene ningún inconveniente en ayudar a que nos roben o en robarnos directamente ellos, que es lo que en estos años se está haciendo. Ya no es que apuntaran a las clases dominantes en lo económico y lo político para que roben a los países, sino que ellos directamente dijeron, hay mucho, nosotros también vamos a participar. Y hoy día los medios de comunicación, los más activos y los más liberales, están en la avanzada de los despojos que se quieren cometer contra la sociedad. Así que cuando los muchachos, sobre todo, quieren defender algo, lo que algunos llaman el modelo, si están en alguna manera partidarios del actual gobierno, o los que, sin ser partidarios del actual gobierno, tienen una posición política caminando por otros andariveles, pero también de confrontación con los eternos poderes que tanto daño nos han hecho económicamente, lo importante es estar sólido para la discusión. Y estar sólidos para la discusión es formarse. Yo, con el libro de Paul Krugman, es como que encontré la chance de decir, seguro que equivocado no estaba. Aquello que era intuitivo está consolidado por lo que dice nada menos que el Premio Nobel de Economía desde el corazón económico y político de los Estados Unidos. Así que lo que quiero decirles en el final es eso. Para defendernos de la mejor manera tenemos que estar muy bien informados. La información hoy día es el capital más importante, sobre todo la información que permita ir contra el tipo de información que ya sabemos exactamente de dónde viene y por qué viene, cómo nos lo da. Esto es lo que me importaba. Una de las personalidades más destacadas de la época en cultura nacional y aparte una persona que puede abarcar una cantidad enorme de aristas culturales, ¿no? Es una persona que se ha destacado en la
música clásica, en el tango, en el deporte fundamentalmente, en política, en temas sociales, con lo cual a mí, aparte, me interesó muchísimo un aspecto de que él trabajó mucho en nuestro país, como no sé si se acuerdan del programa El Espejo, donde se trataba de descubrir bueno, lo que es nuestro país, las riquezas que tiene desde el punto de vista geográfico, cultural. Así que bueno, para nosotros es un honor tener a una persona de la talla de Víctor Hugo Morales en la ciudad de La Plata. Yo tengo 40 años, casi me crié escuchando a Víctor Hugo, aprendí muchísimo con él, con lo cual creo que desde el punto de vista comunicacional es formidable. Yo soy militante político, pero cuando tenía 10 años yo escuchaba a Víctor Hugo y aprendía, con lo cual creo que mucho más allá de las presiones políticas, creo que hay que destacar la capacidad que tiene y sobre todo el rol que cumplió durante muchos años en la historia argentina. Yo creo que son observadores de la realidad que, más que apoyar, comunican exactamente lo que ven, de un panorama mucho más objetivo que los intereses que a veces tienen que dar las empresas que comunican. Me da la sensación que ese es el valor agregado que tiene Víctor Hugo, que más que apoyar, comunica objetivamente, porque cuando tiene que decir algo lo dice con todas las letras, sea a favor o en contra. Lo que pasa que es cierto que hemos descubierto un modelo nacional que ha cambiado la historia de la Argentina, además de raíz, ha cambiado la matriz política, económica y cultural de la Argentina, y uno no puede omitir semejante cambio. Es eso, no es un comunicador de gobierno, es un comunicador objetivo que ve lo bueno y lo malo de este proceso, que para nosotros es mucho más que rescatable y creo que para el país también.